¡Qué bueno que están aquí! Mi nombre es Sandra y estoy feliz de que nos reencontremos una vez más en este programa de cuidado físico-corporal de Jóvenes en TV. Yo soy Daniel y estoy muy contento de verlos de nuevo en este su espacio. Le estaba preguntando a Daniel qué opina de este graffiti, pero creo que tenemos gustos diferentes. Yo soy de colores y líneas sutiles, pero él echa todo al asador. Oye, Sandra, imagínate algo así, pero en la piel. ¿Como un tatuaje? Sí, o una perforación. Están de moda. Sí, pero ¿ustedes cómo ven? Es algo que se queda para siempre. Yo tengo mis dudas. Pues hoy estás de suerte porque hoy las vamos a resolver. En este programa hablaremos de tatuajes, perforaciones y salud. ¿Sabes cómo se hace un tatuaje y en qué parte de la piel se deposita la tinta? ¿Estás informado sobre los cuidados que hay que tener antes y después de hacerse un tatuaje o piercing? Hoy veremos eso y muchísimo más. También habrá datos curiosos alrededor del tatuaje a través del tiempo. Y hablaremos con un especialista que aclarará varias de nuestras dudas. ¿Qué estamos esperando? Comencemos con una cápsula para adentrarnos de una vez en el mundo del tatuaje. Históricamente, los tatuajes han tenido un uso simbólico. Han sido parte de procesos rituales, formas de disciplina, diferenciación de clases sociales y de organización sexogenérica de los cuerpos. Pero hoy en día han pasado de la estigmatización a la popularización y la moda. Lo que está claro es que tenemos un paso de ese estigma, de ese viejo estigma que tenían los tatuajes, hacia lo que es la formalidad. Y esta formalidad no quiere decir que sea bien visto o que sea mal visto, simplemente es una forma de acercamiento masivo hacia la comunidad. El resurgimiento del tatuaje se dio en las décadas de los 50, 60 y 70, cuando hubo una liberación de los cuerpos y cada persona podía preguntarse por sus propias significaciones. El tatuaje no es solamente un mecanismo de disposición personal y de búsqueda de personalidad o de construcción de propia subjetividad. Encontramos la posibilidad de que el cuerpo no es que deje de estar regulado biopolíticamente, sino que hay márgenes en los cuales uno puede manufacturarse el cuerpo que uno desea. Es importante tener presente que un tatuaje es para toda la vida. Por ello, se debe tener cuidado en elegir la técnica y el lugar adecuados para evitar riesgos. En condiciones no adecuadas de higiene, pues pudiéramos adquirir alguna infección, principalmente como del tipo de la hepatitis o del herpes simple, del VPH. Ya otras, pues más difíciles, sería VIH, pero bueno, siempre está latente el riesgo de cualquier infección que pueda adquirirse por vía sanguínea. Especialistas recomiendan evitar tatuajes en zonas de piel delgada, como pliegues, cara y genitales. Lo más adecuado es preferir sitios de piel gruesa como brazos, piernas, espalda y pecho. Además, se debe cuidar la piel tatuada del sol, manteniéndola hidratada con cremas y protectores. ¡Qué interesante estuvo esa información sobre los tatuajes, Sandra! Nos hace tener en cuenta que sí importa la zona del cuerpo en la que se realiza, la persona que lo hace y la técnica que se usa. ¿Qué tal si vamos con lo básico? ¿Qué es un tatuaje? Según la Gaceta UNAM, es una expresión cultural milenaria que ha acompañado a la humanidad durante toda su historia. Según la página oficial de Ciencia UNAM, un tatuaje es una modificación en el color de la piel en donde se inyecta tinta u otro pigmento bajo la epidermis para crear una figura, dibujo o texto. La epidermis es la capa superficial de la piel. Entonces, lo que se hace es depositar la tinta en la siguiente capa, la dermis, para que su presencia sea permanente. ¡Wow! ¿Qué tal si vemos una cápsula para aprender un poco sobre la piel? Vamos a verla. La piel nos permite interactuar con el entorno. Cada centímetro cuadrado está compuesto por 170 puntos sensoriales repartidos de la siguiente manera. 3 millones y medio de sensores para notar el dolor, 500,000 para percibir las sensaciones táctiles, 250,000 para registrar el frío y 30,000 para sentir el calor. Una cualidad de la piel es la memoria genética que tiene. Si se llega a dañar por un golpe, raspadura o corte, se regenerará en cuestión de 3 a 5 días, si no hay infección en la herida. En su lugar queda una cicatriz.
Gracias a la memoria genética, cuando se regenera completamente, cada 7 semanas, la piel recuerda dónde debe reproducir las marcas de las cicatrices. Lo mismo pasa con las manchas en la piel, las perforaciones o incluso la tinta de los tatuajes. ¡Qué interesante es nuestra piel! Es un órgano muy importante. ¿Viste cómo tiene memoria genética y recuerda dónde están las cicatrices? Así es, y es el órgano donde se hacen los tatuajes. Por eso debemos conocer todo lo que implica. Leí en la Gaceta de la UNAM que algunos de los riesgos al hacerse tatuajes son las infecciones, alergias y mala cicatrización de la piel, igual que puede pasar con las perforaciones o escarificaciones. Es que estas modificaciones se hacen con instrumentos punzocortantes y aunque se realicen con higiene, dejan heridas que si no se cuidan pueden infectarse. La piel tiene paquetes vasculares y nerviosos, por eso al hacerse una modificación corporal se puede lesionar alguna vena o arteria, lo que causa sangrado o hematomas. Y si se lastima un nervio, podrían existir daños a la sensibilidad. Por eso es importante tener ciertos cuidados antes de hacer un tatuaje. Si la persona padece enfermedades como herpes o psoriasis, hay que tener cuidado porque un tatuaje en la zona dañada puede empeorar el problema. Además, hay áreas del cuerpo que requieren mayor cuidado para evitar riesgos de infección, como cerca de la ingle, las axilas o áreas con humedad y zonas de roce. Antes de realizarse un tatuaje, se debe elegir bien el área del cuerpo y preparar la piel. No se recomienda hacerlo encima de piel dañada, como quemaduras ni cicatrices, o sobre lunares, ya que estas zonas deben ser visibles para vigilar si existieran cambios. Y ahora hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones después de la realización de un tatuaje. Mantener limpia la zona, lavando con suavidad y utilizando jabón neutro. Humectar constantemente el área de piel que se tatuó. No exponerla al sol al menos por algunas semanas después de su realización. Cuidar el área tatuada y evitar los chorros de agua directos. Y al secarla, dar toques suaves en lugar de frotarla. Después no se deben retirar las costras porque aumenta el riesgo de infección y también podrían dejar cicatriz. ¿Qué tal si ahora platicamos con un especialista para que nos oriente sobre el tema? Me parece perfecto. Le damos la bienvenida a Mariana Catalina de Anda Juárez, cirujana dermatóloga especialista en láser. Gracias. Doctora, ¿arte sutil o explosivo? Explosivo. ¿Cuáles son los riesgos a la salud al hacerse un tatuaje? Bueno, hay riesgos de adquirir enfermedades infecciosas por el mecanismo por el que se producen los tatuajes, que son pequeñas perforaciones en la piel. Entonces, si la tinta está contaminada, pues hay riesgo de contraer enfermedades principalmente virales, como hepatitis, SIDA, o algunas enfermedades que no son sistémicas por infecciones locales, reacciones liquenoides o reacciones alérgicas a las tintas, que también es otra de las complicaciones que puede haber. Se pueden producir procesos de cicatrización anormal también, o sea, como cicatrices hipertróficas, cicatrices queloides, porque en el momento que se aplica la tinta, se tiene que depositar en la dermis. La dermis es pues profunda y cuando se lesionan las fibras de colágeno en la dermis, pues hay un potencial de producir una cicatriz, pero se tiene que depositar la tinta profunda, entonces siempre está el riesgo de que en el momento de aplicar la tinta con las agujas, se produzca una cicatrización anormal. Hay otras reacciones raras de hipersensibilidad, algunas tintas, reacciones alérgicas. Y básicamente esos son como los riesgos más comunes de hacerse un tatuaje. ¿De qué están hechas las tintas que se usan para tatuar? ¿Son confiables? ¿Hay manera de saber si las tintas son seguras? No hay forma, o sea, no hay regulación acerca de las tintas que se usan, y menos en México. En Estados Unidos hay un poquito más de regulación acerca de las tintas que se usan. Entonces, tienen componentes muy variables, de metales, de sales,
de pues, pigmentos naturales y artificiales para dar los colores que se buscan, pero no hay ningún tipo de regulación y no hay forma de saber qué tinta usó un paciente para hacerse un tatuaje. Hay en Estados Unidos algunos lugares donde sí hay unas tintas que son, por ejemplo, más fáciles de quitar con láser. Entonces son tintas especiales que tienen menos componentes metálicos. Entonces eso las hace más susceptibles de ser tratadas con láser y que se pueda remover el tatuaje en caso de que el paciente a la larga se pueda arrepentir. Pero en México no. Entonces se usa desde tinta china muchas veces hasta pues sí tintas que son específicas para tatuar, pero no hay ningún tipo de regulación de los componentes. ¿Qué equipo se usa para tatuar? ¿Qué medidas de salubridad se debe tener con estas herramientas? Las máquinas tatuadoras son unas plumas, digo, más sofisticadas, donde se ponen unas agujas de diferentes calibres dependiendo la profundidad o el grosor de la línea que se quiera realizar, seguramente en la tinta, y estas agujas producen perforaciones en la piel al mismo tiempo que se va como inyectando pues una cantidad de tinta y se va depositando esta cantidad de tinta en la dermis. En la dermis, porque para que el tatuaje sea permanente, se tiene que depositar en esta capa de la piel. Entonces, hay muchos tipos de máquinas tatuadoras. Hay muchos tipos de tatuajes, o sea que hay tatuajes que se pueden hacer con máquinas tatuadoras, que son los tatuajes profesionales o semiprofesionales, dependiendo la máquina tatuadora que se use y el tatuador. Los tatuajes ahora son muy populares y se han usado desde hace mucho tiempo en diferentes épocas y lugares. Así es, aunque las culturas cambian, hay evidencia de que los seres humanos adornaron su piel con tinta y otras modificaciones corporales desde hace miles de años. Estas prácticas se han realizado con varios propósitos. Hay quienes les han dado un sentido social, simbólico o mágico. Hasta han sido usados como símbolos de estatus social o religioso. La primera evidencia de un tatuaje se encontró en los restos momificados de un ser humano al que se le llamó Otzi, el hombre de hielo. Se trata de los vestigios de un cuerpo que data del año 3300 antes de nuestra era. ¿Se imaginan? En México, el caso más antiguo corresponde al cuerpo momificado de una mujer de entre 30 y 40 años, con tatuajes en ambos brazos. Así es, se cree que vivió entre el año 900 y 1521. El cuerpo se encontró en Oaxaca. Esto confirma que los tatuajes y perforaciones no son cosa de ahora. A continuación les tenemos tres datos curiosos. ¿Sabías que en Egipto las mujeres eran quienes más se tatuaban? Se creía que el tatuaje tenía funciones mágicas y de resguardo. De hecho, se usaba en embarazadas como amuleto para proteger la gestación. Hay otras culturas que lo relacionaban con dioses. ¿Estabas enterado que los indígenas en América del Norte se tatuaban como una forma de protección? Cuando una persona pasaba de la adolescencia a la edad adulta, se realizaba un tatuaje para proteger su alma. ¿Habías escuchado que todos los miembros del pueblo polinesio eran tatuadores? Por ello se comenzaban a tatuar desde muy pequeños. Y al ir creciendo, prácticamente no quedaban zonas de su cuerpo sin color. El propósito principal era asustar a los enemigos. ¿Cómo ven? Hay muchos otros procedimientos de modificación como implantes, lengua bífida o cirugías estéticas. Así es, pero todos requieren de responsabilidad, madurez y cuidados, ya que todos tienen un riesgo. Exactamente. Según el boletín UNAM, un piercing en la lengua puede provocar que el cuerpo, al reconocer un objeto extraño, recubra los tejidos de granulación, que podrían crecer de manera anormal. Los dientes podrían afectarse mientras más tiempo se use el piercing, pues el roce constante con la pieza metálica podría provocar fracturas y las encías podrían sufrir daños por la fricción. El estómago también puede verse perjudicado. Los ácidos que se liberan por la percepción del sabor metálico pueden causar úlceras, trastornos de deglución y fluidos que afecten los intestinos. Tengo varias dudas. ¿Qué tal si volvemos con la especialista?
Doctora, ¿qué deben considerar las y los jóvenes antes de colocarse un piercing? Bueno, las perforaciones son otra cosa. Las perforaciones, bueno, también tienen, conllevan el mismo riesgo porque es un instrumento que va a producir sangrado, va a perforar la piel y entonces el riesgo de las infecciones o de que una infección viral pues existe. Si el instrumental que se usa no es estéril o está contaminado, y bueno, eso es lo primero que hay que considerar, ese riesgo. Entonces hay que usar y estar seguros de que siempre se use material estéril para hacerse una perforación. Y bueno, el sitio en el que se hace también, hay lugares anatómicamente que son más riesgosos de que se produzcan cicatrices queloides, como los lóbulos de las orejas, el hélix, o sea, toda la zona del cartílago, del hélix y el lóbulo son zonas de alto riesgo para que se produzcan cicatrices queloides, de alto, muy alto riesgo. Entonces, incluso una perforación pequeña, aunque no sea una perforación grande, puede producir una cicatriz anormal. También en cuanto al sitio que eligen, también creo que deben de estar conscientes de que hay sitios que al ser perforados van a perder cierta sensibilidad o tienen el riesgo de lesionarse estructuras nerviosas sensitivas que puedan conllevar una disminución de la sensibilidad en ciertas zonas, como la nariz, el ala nasal y los labios. Y las infecciones, porque bueno, es una herida, cuando se hace una perforación hay mucho riesgo de que en el proceso de cicatrización, en el momento agudo, se produzca una infección principalmente por bacterias, dolor, si se produce una infección, y bueno, reacciones también alérgicas que existen a ciertos materiales que se usan para los aretes. ¿Cómo se debe cuidar la zona donde se realizó la perforación? Pues mantener la zona limpia, hacer un lavado. Si es una herida normal, si no está infectada con agua oxigenada generalmente suficiente, y aplicar algún ungüento con antibiótico, si está en sitios cercanos a los orificios, y si no, pues un ungüento con pura vaselina. La vaselina de carro es muy buena cicatrizante, entonces en muchos casos no es necesario usar antibiótico y con la pura vaselina, que esto siempre pues hay que preguntarle a la persona que hace la perforación, los cuidados posteriores. Cualquier duda, cualquier evolución también que no vaya por un camino que parezca correcto, o sea, que vaya con tendencia a la mejoría, que no haya mucho dolor, que cicatrice en aproximadamente o máximo 2-3 semanas, pues hay que acudir al médico porque entonces ahí sí puede haber alguna complicación, como una infección que esté retrasando el proceso de cicatrización. ¿Existe alguna certificación o licencia en México que se le deba solicitar a quien tatúa o perfora? Sí, hay permiso de la COFEPRIS. Pero la regulación es muy... O sea, no están bien estipuladas todo lo que se debe checar, digamos, en un sitio donde hacen este tipo de perforaciones. Me parece importante hablar sobre las personas con tatuajes que sienten que deben cubrirlos para ser aceptados. Es cierto, aunque actualmente hay mayor aceptación de estas prácticas, aún hay personas que tienen que cubrir los tatuajes o quitarse el piercing para no ser rechazados o discriminados. Tener tatuajes o piercings no es impedimento para socializar o conseguir empleo. Actualmente contamos con la ley para prevenir y eliminar la discriminación, por lo que hay que estar muy bien informados y en caso de ser necesario acudir al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Ahora los invitamos a ver una cápsula de activación física y mejorar su técnica para correr. ¿Qué tal? Buen día, soy Edwin Sánchez, entrenador de triatlón. El día de hoy te voy a proponer unos ejercicios técnicos para mejorar tu técnica de carrera y tu forma de correr. Estos ejercicios te permitirán ser más ágil, más coordinado, y eso va a producir que tu carrera sea más económica, más eficiente, precisamente, y puedas desempeñarte mejor, ¿ok? Entonces, habíamos hablado de la importancia de saber correr, y la carrera se va a dar a base de saltos, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga que ver con saltos me va a favorecer
a ser más ágil y en una carrera más económica, más dinámica, ¿ok? Primer ejercicio que te voy a proponer va a ser el paso yogi, ¿ok? Vamos a hacer levantamientos de rodillas, ¿ok? De esta forma, alternada. En este caso, hay que subir bien las rodillas y el apoyo siempre, como habíamos comentado, con la planta, la zona delantera del pie, ¿ok? Entonces, primer ejercicio va a ser paso yogi. En este caso vamos a trabajar sin impacto, vamos subiendo y bajando las rodillas, ¿ok? Primer elemento, paso yogi, ¿ok? Muy importante el tronco firme. El tronco siempre va a ser muy importante para todos los ejercicios técnicos y en general para toda la actividad deportiva el tronco es muy importante. Segundo elemento, patada trasera. Vamos a trabajar talones atrás, hasta donde yo pueda, hasta donde permita mi elasticidad, voy a levantar los talones y de preferencia combinarlos con mi braceo, ¿ok? Va a ser una coordinación de braceo con talones arriba. Segundo elemento técnico que te voy a presentar sería una especie de combinación de los primeros dos, en donde tenemos que levantar la rodilla y acercar el talón al glúteo, ¿ok? Subo talón, subo rodilla, subo talón, subo rodilla. Y en este caso estoy trabajando sin impacto. Te sugiero que comiences los ejercicios técnicos a esta velocidad, a esta intensidad, sin impacto, ¿ok? Para que puedas asimilar el movimiento, siempre apretando abdomen y que tus brazos se sincronicen con tu movimiento de las piernas, ¿ok? Tercer elemento, vamos a fortalecer un poquito los músculos de la ingle, haciendo un levantamiento tipo yogi y como segundo elemento, estirar pierna y hacer un descenso con pisada, ¿ok? Repito, con la otra pierna, subo, extiendo y bajo, ¿ok? Podemos hacerlo de manera alternada, en este caso sin impacto, ¿ok? Una vez que más o menos domino, coordino los movimientos, puedo empezar con una especie de dinámica con los tobillos, como si estuviéramos en aeróbic, yo le llamo mediano impacto. Entonces, ¿cómo se vería un yogi de mediano impacto? Vamos a aumentar la intensidad y metemos ese rebote en el tobillo, ¿ok? Sería esta forma, tipo aeróbics, ¿ok? Muy importante, ¿sale? Una especie de rebote, subo y bajo rodillas, muy bien. Segundo elemento, patada trasera con mediano impacto, sería de esta forma, rebotando, talones arriba, muy bien. Tercer elemento sería el combinado, subo, talón y rodilla, igual, haciendo una especie de rebote con tobillos, muy bien. Y cuarto elemento, patada al frente, de frente, y metemos el rebote. Se demanda un poquito más, hay que trabajarlo con cuidado, siempre y cuando lo domines, ¿sale? Puedes ejecutarlo un poquito más rápido, ¿ok? Y viene la tercera intensidad, que ya tiene que ver mucho con la eficiencia de carrera. Te va a dar mucha forma física, pero hay que dominarlos, ¿ok? Sería con impacto total. Paso yogi de impacto. Venga. Paz, paz, paz. Ya es brincando. Brincas todo el tiempo, aprietas abdomen y codeas muy fuerte, que es lo importante, el elemento técnico, donde tenemos que hacer un codeo muy fuerte, ¿ok? Segundo ejercicio, patada trasera de impacto. Trabajamos de esta forma, impactando, brincando, jalando los talones muy fuerte, ¿ok? Igualmente para el tercer elemento, combinado, ¡pac! Eso, vámonos. Subo talones y rodillas al mismo tiempo y ya es una intensidad alta. Por último, si lo puedes dominar y hacerlo bien, vamos a hacer la patada al frente de impacto. Esta es muy agresiva, ten mucho cuidado, solo si estás fortalecido haz este ejercicio, ¿ok? Venga, ¡pac! Frente, saltando, continuo. Bien, esos serían cuatro ejercicios que yo te sugiero para practicar tu técnica de carrera y te ayuden a ser más ágil, más coordinado a la hora de correr. Yo me despido, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Excelente programa, Sandra. ¿Se resolvieron tus dudas sobre los tatuajes y las perforaciones? Sí, creo que realizarme un tatuaje es un gran compromiso con mi cuerpo y mi salud. Y que lo que me agrada en este momento de mi vida podría no gustarme en unos años. Así que hay que tomarse su tiempo y pensarlo muy bien.
Así es, y después de todo lo que aprendimos en el programa, ahora entiendo por qué se recomienda realizar cualquiera de estas modificaciones corporales después de los 18 años. ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Tenemos que despedirnos! Esperamos que este programa les haya informado tanto como a Sandra y a mí. ¡Hasta la próxima! ¡Qué interesante!